Así que el médico dice que recién el día que tengas un nene te vas a curar del reviro ese que tenés en la sabiola. Ay, pero Héctor, por favor, no digas reviro delante del nene, que después lo repite delante de las visitas, caramba. A ver cómo tiene el pelito, a ver ese pelito. ¡La tierra que tiene en el pelo! Seguramente de la plaza, ¿no es cierto? A ver el cuellito. ¡Ah, la tierra que tiene en el cuello! ¡Qué vergüenza! A ver las orejas. ¡Oh, las orejitas! ¡La tierra que tiene las orejas! Pero... Nena, nena, no sigas buscando tierra, porque si no vas a terminar por descubrir América. Fíjate, fíjate, míralo, fíjate, fíjate vos. Yo esta la voy a dar, nenas invisibles. Espera que venga la cartita del registro civil. ¿Quién es todo? El nene seguramente no te dije en la plaza. Querido, ponete un abriguito cuando vas a la plaza. Estoy revirada de veras. Angelita, si en el combinado pusiste un disco con estornudos de niño, te juro que te ronco las orejas. Ay, sí, sí, era yo, sí. Es que anoche me resfrié en la azotea, ¿sabes? Hacía un frío. ¿Y qué estaba haciendo en la azotea? Ay, en la azotea espiando. Se ven unas cosas y unos espectáculos desde la azotea. Uno mira las ventanas. Anoche, ay, anoche les voy a contar, mire, anoche yo estaba mirando, ¿no? Y había una pareja, ¿no? Ella rubia y el moro, ¿no? Entonces ella agarraba y le mordía la nuca así y hacía... Como las caballas a los caballos. Es increíble, mire, es bárbaro las cosas de que son capaces los enamorados y los recién casados, con perdón de los presentes. ¡Pero qué cosa bárbara! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es un fenómeno! ¿Yo para qué venía, no? ¡Sí, sí, un sobre, señor Héctor! Acá está. Es la carta municipal con el pre y con el no. Bueno, hasta luego, ¿eh? Me voy a la... ¡Ay, qué fenómeno! ¡Felisa! ¿Cuántas veces te tengo dicho que cierre la ventana cuando me quieres morder la nuca? Hace mucho calor y entonces yo la dejé abierta. Por eso me dijiste, abrí la ventana, abrí la ventana. Y además no grites, no ves que hace llorar al nene, pobrecito. Venga con la madre, venga. Vamos, ya pasó, papito malo. Y ahora, voy a abrir la carta municipal. A ver qué dice esta cómica cuando se entere que el matrimonio se ha quedado anulado por culpa del pre. ¡No! ¡Papá! Que te presentes inmediatamente como infractor del servicio militar. No. Porque tenía un dedito encimado. Sigue leyendo, por favor. A ver. Acá. Debe presentarse inmediatamente porque han quedado anulados todos los dedos encimados. Al servicio militar. Justamente ahora. ¿Qué más dice? Pero espera. Espera que acá abajo hay unas letritas chiquititas. A ver qué dice. A ver, está muy chiquitito esto. Ah, acá. Solo quedará exceptuado del servicio militar el infrascripto en caso de tener un hijo o en caso de que la esposa esté esperando un bebé. ¡No! ¡Sí, dice eso! ¡Ay, a ver! ¡Uy, sí, dice eso! ¡Uy, qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Lo agarramos! ¡Tenemos un nene! ¡No! Esto no está escrito a máquina, esto es manuscrito, pero... Esta letra yo la conozco. Esta letra de... ¿Belita? Esta carta la escribiste vos. ¿Sí, eh? Sí. ¿Y quién escribió esta? Esta carta donde el donde dice que el matrimonio ha quedado anulado por culpa del freno. ¿Quién te dio esto? El portero. Ese hipopótamo. Ay, sí, por 500 pesos. Y además me dio la idea de escribirte esta carta que tenés vos ahí en la mano. ¿Por 500 pesos? Sí, por 500 pesos. ¡Judas! Pero... ¡Más que Judas! ¿Pero por qué no se ahorca como Judas? ¿Me ahorqué?
Me ahorqué tres veces como Judas. Y tres veces se me rompió la toga. ¡Qué porquería! ¡Qué basura soy! ¡Qué innoble basura! Solo un consuelo me queda. Ahora viene la reconciliación. Permítame, yo me voy a la terraza a mirar las ventanas. ¡Ah, qué lindo es mirar las ventanas! ¡Y el plato que voy a hacer! Boquita, sí, ¿y quién le va a poner al de la nuquita? ¿Quién le va a poner mucho besito a la nuquita? Indudablemente, la juventud no es un obstáculo para alcanzar madurez artística. El mejor ejemplo de ello nos lo da en el segundo show de Carrusel, la estrella, Violeta Rivas. Ese rebozo blanco que lleva puesto y entre bromas y risas tiene luciendo. Nadie sabe las penas que lleva dentro. Nadie sabe las penas que va cubriendo. Sufre su orgullo herido por el desprecio y en vez de arrinconarse triste a llorar, hoy se viste de boda como una novia con su rebozo blanco para cantar. Debajo de un rebozo, ¡ay!, tapan las penas. Hoy se viste de boda como una novia con su rebozo blanco para cantar. Ay, quien pudiera debajo de un rebozo, cariño mío, tapar la pena. Debajo de un rebozo, ay, tapar la pena.